Bueno, esta obra tiene una inversión de alrededor de 15 millones de pesos. Es una obra que tiene contemplado la regeneración del pavimento actual en la avenida Ruiz Cortines, desde San Pablo Labrador hasta la avenida San Nicolás, que son alrededor de 760 metros lineales. Y bueno, es una inversión que está llevando a cabo en conjunto el municipio de Monterrey con la empresa Cemex. Este es el resultado de la gestión de nuestro alcalde, el ingeniero Fernando Larrazábal, de mucho esfuerzo de estar en pláticas con los vecinos y particularmente con la empresa Cemex para poder conseguir los recursos para llevar a cabo esta importante obra. La empresa Cemex hará los trabajos de pavimentación, que es el porcentaje más alto de la inversión, de arriba de un 85-90%, y el municipio, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, regenerará el alumbrado público y se encargará de la señalización horizontal y vertical de la avenida. ¿Habrá áreas verdes en esta zona? Porque es de mucho concreto, vamos a llamarlo así. Así es, mira, ahorita se está pensando en regenerar la estructura del pavimento y tratar de aprovechar donde se pueda en el área central del camellón colocar algunos árboles. Pero el objetivo principal es dar una estructura de calidad, como la que requiere el tráfico pesado en esta zona, y donde se pueda implementar áreas verdes lo vamos a hacer. ¿Cuál es la inversión de la obra y qué parte va a ser de la empresa y qué parte va a ser más grande? Es una inversión de alrededor de 15 millones de pesos, donde alrededor del 85% lo pone la empresa Cemex y el restante 15% lo pone el municipio a través de trabajos que efectuará la Secretaría de Servicios Públicos.